Buenos días. Agradecer a la presidenta de Govern Balear, Francina Armengol, por la presencia y el desayuno que vamos a tener con ella, a Executive Forum y a María González, que va a hacer la presentación de la presidenta. Desde el grupo FCC, represento al grupo FCC, al área de medio ambiente, FCC Medio Ambiente y Aqualia. Como grupo de servicios ciudadanos, pues nos sentimos muy honrados de participar en esta jornada desde nuestra vocación de empresa prestadora de servicios para la ciudadanía, tanto medioambientales como en el área de agua. El área que yo represento, Aqualia, somos una de las primeras compañías mundiales en la gestión de agua. Estamos dando servicio a 25 millones de habitantes en el mundo entero, y nuestra vocación es una vocación de compromiso con los ciudadanos y de servicio al ciudadano. Y así llevamos en el mundo entero más de 100 años y en las Islas Baleares más de 30 años dando agua y prestando el servicio de gestión integral en todas las islas. Sin más, doy paso a María González Veracruz, que va a hacer la presentación de la presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un regalo para mí poder presentar esta mañana a mi compañera de ejecutiva y de partido, pero sobre todo amiga. Gracias, Francina. En este foro, en esta tribuna, que me parece clave desde el punto de vista político y económico, porque nos permite compartir visiones, especialmente ante un público comprometido, cada uno desde nuestra labor, por nuestro país. Porque creo que si algo compartimos es que queremos lo mejor para España. Francina Armengol, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, sabe Francina que durante muchos años deseaba decir esto, y secretaria general de los socialistas de las Islas. Francina es ante todo una gran mujer, una política valiente, con firmes convicciones, y os aseguro que una referencia para todos los socialistas de nuestro país. Es sensible, sincera, auténtica, una mujer de izquierdas, y es intolerante ante las injusticias, algo que les confieso que me encanta. Estoy segura, y es casi una de las cosas más importantes, de que Francina está llamada a grandes causas. Acuérdense hoy de lo que les digo. Hay pocas personas en política, y yo creo que en la vida, con las que llegas a compartir tanto como lo puedo hacer con ella. Os diría que comparto casi todo, luego la escucharéis. Hay química, ¿verdad, Francina? Seguro que nuestra formación tiene algo que ver. Compartimos formación científica, ella es farmacéutica y yo bioquímica, y eso nos hace tener una firme convicción de que el cambio de modelo productivo, esto tan manido pero tan necesario, pasa precisamente por la economía del conocimiento. Compartimos habernos criado en nuestras casas hablando de política, hablando de la defensa de la igualdad, del bienestar de las mayorías. Compartimos la pasión por el mar que nos vio nacer, el Mediterráneo. El Mediterráneo que ha sido para Baleares y para mi tierra, la región de Murcia, un punto de encuentro de culturas distintas, y que hoy, en una Europa que nos avergüenza, se ha convertido en la fosa común de quienes huyen de la guerra. Pero hay algo que, por desgracia, Francina, no compartimos. Tú conseguiste hace un año una fórmula de éxito, un gobierno de cambio que hoy nos hace sentir orgullosos y que está funcionando en Baleares, y que, por desgracia, no conseguimos, por lo menos hasta el momento, en España. Fue la apuesta del partido de Pablo Iglesias, priorizar el acabar o el intentar acabar con el PSOE, algo que no consiguieron, en lugar de acabar con la corrupción, con los recortes y con la desigualdad, que creo que es la marca del gobierno de las Islas de Baleares. No podemos compartir, por desgracia, pero también es un orgullo, esa gestión eficaz que tenéis en Baleares y que ahora, en unos minutos, Francina detallará. Quiero agradecer a este foro la oportunidad de escuchar a una gran presidenta de una tierra especial, porque los que procedemos de territorios periféricos, y aquí hay esta mañana unos cuantos, los que somos de la región de Murcia, de las Islas Baleares, sabemos bien que España no es Madrid, y eso a veces hay que recordarlo aquí todos los días. España es mucho más, más rica, más plural, y de ahí su grandeza. Y hay distintas necesidades a lo largo de nuestro país, necesidades como las que tiene un lugar tan especial como las Islas Baleares.
Por eso Francina defiende como es necesario una financiación autonómica más justa para los territorios infrafinanciados, algo que también compartimos como necesidad. Una apuesta firme por el corredor mediterráneo o una regulación que definitivamente beneficie a la energía solar, las energías renovables, como principal fuente de riqueza de tantos territorios de nuestra región y un sector que tan castigado ha sido por el gobierno de Rajoy. Pero para estar centrado en estas necesidades vitales para Baleares y para otros territorios, hay algo clave que creo que supuso el cambio hace un año, y es tener una presidenta centrada en los intereses de Baleares, centrada en los intereses de las islas y no en sus intereses particulares. Por eso, en una tierra tan castigada por la corrupción, y por desgracia eso también nos une, siendo yo de la región de Murcia, resaltar el amor de Francina por su tierra. La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, ya en un año, es un ejemplo del cambio que necesitan los ciudadanos y las ciudadanas. Ha pasado de las palabras a los hechos, como le gusta decir a ella. Pero ¿puede ser una presidenta socialista un ejemplo de buena gestión económica? Sí, ahí están los datos, mejorando las previsiones económicas, como ahora nos detallará. Pero además, aplicando un modelo de redistribución que garantice el crecimiento y que se crece mejor, pero a la vez que se cambian los recortes por la garantía de una renta social, que se cambia la desigualdad por un plan contra la explotación laboral. Estas son las políticas que lidera Francina Armengol, ejemplo vivo de que hay otro modelo posible, progresista, más justo, más sostenible, pero también más competitivo, que evite burbujas y que huya definitivamente de la corrupción, basado en la diversificación, en ser los mejores, en la formación, en favorecer polos de atracción de inversores, como el proyecto en torno a medicina. Mientras tanto, recibimos noticias en nuestro país, como las de ayer, un nuevo castigo a las startups por el gobierno de Mariano Rajoy, disminuyendo el 91% de la inversión de ayudas de NISA a este tipo de empresas, o el retroceso que, según el informe global de tecnología de las tecnologías de la información de 2016 del Foro Económico Mundial, nos dice que nuestro país vuelve a retroceder, que bajamos al puesto 35 y que estamos por detrás de Portugal y de los países bálticos. Solo pongo este ejemplo para contrastar la realidad de dos modelos, y de uno que es el que lidera en este caso Francina y que me parece imprescindible, porque ese es el futuro, pero es el presente que necesitamos, el de la tecnología, el de las energías renovables, el de la formación. Como presente y futuro es Francina Armengol. Francina representa modernidad, progreso. Me atrevo a decirles que representa lo mejor de una generación de jóvenes que conformamos un PSOE con 137 años de historia, que ha gobernado todas las comunidades autónomas y todas las administraciones de este país, pero que ha sido capaz de actualizarse y ser necesario para la ciudadanía del siglo XXI. Pero termino diciéndoles que lo mejor, o la mejor presentación que se le puede hacer a Francina, es escucharla. Así que adelante, Francina, y atentos a Francina Armengol. Gracias.